Cerveza Indio. Open Consulting Group. Open. Tacos del Julio. No comas ansias, come tacos del Julio. Joya, el sabor de aquí. Carnes Finas, el güey de Monterrey. V-Track, distribuidor autorizado Sony. Presentan. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Juan Ramón Palacios. Para que tú no lo tengas que ser, acabamos de salir de la premiere de Capitana Marvel. No sabes qué buena película. Vale mucho la pena que la vayan a ver. Está sensacional. No le hagan caso a la crítica. Es mejor que ustedes forjen su propia opinión. Es una película muy bien hecha. 70-75% basada en los cómics que nosotros que somos de los 70s leímos. Y la verdad es que está muy bien hecha. Si quieres una reseña un poco más completa con muchos amigos que saben más de cine que yo, por favor, vela abajo de esta transmisión. Tenemos un en vivo que hicimos hace rato. Hoy, curiosamente hoy, 8 de marzo, es la presentación del nuevo disco, la nueva rola de Caifanes llamada Heridos. El mismo día que se estrena Capitana Marvel. ¿Coincidencias? Yo no lo creo. Hay un mundo allá afuera de teorías conspiracionales que implican el universo Marvel, Disney unido con Caifanes, pero esa es otra historia. Hoy tenemos buena música, hoy tenemos buenos raperos, vamos a tener muchas cosas para ti en Desvelados. Voy a estar hablando de todos los conciertos que vienen. Y bueno, pues vamos a empezar, señores y señores. Los Aqua Snakes están en la casa. ¡Adelante! ¡Bienvenidos a Desvelados! Si alguna vez estuve contigo, si alguna vez volé contigo, si alguna vez fuiste mi vicio, si alguna vez por ti perdí el juicio, esta vez ya no lo quiero repetir, yo ya no quiero por sufrir, ya no te quiero más mentir, y ya no quiero más fingir. Si alguna vez fuiste mi vicio, si alguna vez volé contigo, si alguna vez yo fui tu abrigo, si alguna vez por ti perdí el juicio, esta vez ya no lo quiero repetir, yo ya no te quiero mentir, no quiero volver a sufrir, y ya no quiero más fingir. We'll be right back.
no quiero volver a sufrir. Y ya no quiero más fingir y volver a decirte voy a repetir. Y volver a jugar y a soñar que puedo escapar de tus brazos de estar. Mejor quiero viajar y el cerebro apagar. ¡Aplauso para los Aquas Next Grandote! Oigan, quiero agradecer a toda la gente que nos está siguiendo en Desvelados. Por favor, si tú estás viendo esta transmisión, compártela. Haznos el favor y compártela con tus amigos. Porque, como recordarás, cuando Desvelados empezó el 13 de diciembre de 1991, lo que hacíamos era tratar de dar oportunidad a todas las bandas nuevas que presentaran su música, que presentaran un poco de su arte. Y todas las bandas fueron emergentes al principio. El Gran Silencio, Jumbo, Panda, Kinky, La Flor de Lingo, Cuervos de Malta, Acarnienses, Alebrijes, Zurdok, Estrambóticos, Molotov, todos fueron bandas emergentes en su momento y terminaron convirtiéndose en bandas consagradas. Entonces, raza, estamos regresando con este programa de Desvelados precisamente en Facebook para seguir promoviendo a la nueva avanzada regia y seguir promoviendo a los nuevos valores. Tenemos más música en un momento más y tenemos más que platicar para ti. Agradezco a toda la gente que se está conectando en Facebook y continuamos. Señoras y señores, los Aquasnakes están en la casa. ¡Venga! Una bomba de sonido. ¡Caracolos Salvador Villegas. Bienvenido, Salvador. Primera voz, mezzosoprano, alto, tenor. G.U. Gracias, G.U., por estar aquí. Dale chance porque el traco nunca sale, güey. Siempre lo tienen escondido atrás. Camión de ruta, tres hacia atrás. ¿En la batería? Freddy. Eso, Freddy. ¿Y en la guitarra? Valentino. Valentino. Oye, Valentino, parece consola del Enterprise de Star Wars, güey. Vas a despegar. ¿Para qué tantos pedales y nunca ni los usas? No.
Nada más uso dos, para tirar crema. Muy bien. Oye, ¿por qué surf? ¿Por qué surf y no algo más de rockabilly o algún otro género? Bueno, mira, creo que ahí te puede explicar más el Valentino, que sé que tiene más tiempo. A ver, Valentino. Sí, bueno, pues es un género que empezamos a escucharlo, pues ya tiene hace varios tiempo. No necesariamente eso, lo que pasa es que pues estas son las primeras canciones que tenemos y empezamos con esto, ¿verdad? Muy bien. Pues la raza está, dice Carlos Rodríguez Rodríguez, eso, muy bien, tocan, el cotorreo está muy bueno. Saludos a Teresa Medina Esparza, la amo, de parte de José Alfredo Armendariz, José Roberto Salasoto, saludos a la banda. Díganle a Freddy que me estoy desvelando por verlo, dice Ana Portillo. Ándale, Freddy, ¿eh? ¡Ay! Que el niño no es tuyo, que no te preocupes. Ah, gracias. Dice Gai Ría, dice, pásame el número del de la guitarra. ¡Ah! Le mandes... Es mi prometida. Ah, bueno, ahí le mandas, por favor, un mensaje. Bueno, pues señores, los espero dos rolitas más y los espero de aquel lado en la mesa para la entrevista al carbón, platicar un poquito cómo empezó la banda, cómo se conocieron, quién compone las rolas, y de ahí luego nos vamos con Desvelado Cine, vamos a preparar unos tacos y regresamos con el siguiente grupo, ¿va? Claro que sí. Ya está. Señores, señores, fuerte el aplauso, por favor, para los Aqua Snakes. Nosotros somos los Aqua Snakes. Hijo, sí, ya no eres el mismo de aquel, sí, mejor debes desaparecer. Y olvidarme de lo que un día fue. Ya lo sé, no quiero tener esta cicatriz. No quiero volver a sufrir así. Y olvidarme de lo que un día fue. ¡Yeah! ¿Qué es eso? Debes de guardarme en un rato. No puedes olvidar lo que ahora. Mejor debes olvidar el que me dijo. Ya lo sé, solo quiero una muerte feliz. Mejor debo de partir de aquí y olvidarme de lo que un día fue. Viajar y viajar y volver a viajar. Y subir una nube hacia aquí. Sufrir y sufrir en un mundo feliz. Y morir, dar la vida por ti. Viajar y viajar y volver a viajar. Y subir una nube hacia ti. Y sufrir en un mundo feliz. Y morir, dar la vida por ti. Volver a viajar y subir una nube hacia ti. Y sufrir en un mundo feliz. Y morir, dar la vida por ti. Y viajar y volver a viajar. Y sufrir una nube hacia ti.
con esta canción nos pedimos, se llama La Española.
Nos está sintonizando, raza. Quiero comentarles que mañana es el Clásico Nacional de Parrilleros. Parrilleros Tigres contra Parrilleros Rayados. Es la última oportunidad para que te inscribas. Aquí abajo también en las publicaciones de Desvelados viene precisamente toda la información relacionada con el Clásico Nacional de Parrilleros. Los equipos son de 2 a 4 personas y en la primera ronda lo que vamos a hacer va a ser preparar y cocinar precisamente tacos, como los deliciosísimos tacos del Julio con la carne de Carnes Cárdenas. Y en la segunda etapa ya los finalistas estarán preparando lo que se llama Tomahawk. Hay muchos premios de parte de Weber, hay 4 boletos de avión de parte de Magni Charters, hay cajas de cerveza y regalos de parte de Miller, tenemos regalos de Carnes Cárdenas, tenemos regalos de Comership, que son los termos estos grandotes de Yetis, de Tigres y de Rayados. Hay un jersey de Tigres y Rayados cortesía de Miller. Creo que hay muchas cosas para ti que valen la pena para que te inscribas. Hay un asador Weber grandote. Entonces, chécate por favor la publicación de Desvelados que hicimos hace rato y inscríbete en el Clásico Nacional de Parrilleros. Mañana vamos a estarlo transmitiendo en vivo de 10 a 11 de la noche, la gran final. Mañana viernes es la Harley Davidson de aquí de Vasconcelos. Aprovecho para saludar a la raza, a Polly Pocket, que aquí ahora sale Skills, ya va, ya se está preparando Skills. Saludotes a Skills García de parte del Güero Hernández, que qué bien toca el grupo, muchas gracias. Pásenle grupo para entrevistarlos y en lo que se sientan, les comento. 8 y 9 de marzo, Auténticos Decadentes. Hoy y mañana, Auténticos Decadentes en el Pabellón M. Este viernes 15 va a estar Juanes, mi compadre Juanes va a estar el viernes 15 en el Pabellón M. Al día siguiente nos vamos al Vive Latino el día 16. Viernes 22 y 23 de marzo, Tecate Pal Norte en el Parque Fundidora. Domingo 24 de marzo, el NANPA, que va a ser en La Fama. Es stand-up, va a estar muy bueno para todas las edades. El viernes 5 de abril vienen las Hash al City Banamex. Domingo 28 de abril, la única e indiscutible reina de los niños, Tatiana, en la Arena Monterrey. Sábado 18 de mayo, Eros Ramazzotti en el Auditorio City Banamex. Sábado 22 de junio, La Machaca, Parque Fundidora, único lugar en el mundo donde se va a presentar Jaguares, para que estén bien pendientes. Y el sábado 6 de julio, el Zapal con Caifanes, Moderato, Leyenda Avanzada Sinfónica, Enjambre, Sidatra, Dreams, Los Estrambóticos, Tres Tristes Tigres, Claudia Santos, Los Fen Cats y muchos más en la Hacienda El Mimbre en Saltillo el 6 de julio. Señores, señores, aquí están los Aqua Snakes. Fuerte el aplauso, por favor. Sí, dale, dale, dale. Ok, guitarrista y por lo visto tú empezaste el grupo. Sí, bueno, yo y aquí mi compañero Freddy somos los que empezamos el grupo. Hace 10 años aproximadamente, vamos a cumplir 10 años este año, y pues ahí estamos dándole. Excelente, 10 años ya. Oye, Freddy, ¿y cómo se conocieron o por qué se les ocurrió formar un grupo? ¿En serio quieres saber cómo conocieron? La verdad. Había una Shimil Party, y ahí me lo topé. En Cueradillo, con flotis. No, traía digámosle así. No, nos gustaba la música y pues nos encontramos ahí en el sábado con garage y rock and roll. Muy bien. ¿Y cómo entraron los demás? ¿Cómo entraste a tu compadre? Pues igual andando en proyectos con otros grupos, los conozco a ellos, y pues más adelante se da la oportunidad de que me invitan al proyecto y pues ahí llegué. ¿Con quién tocabas antes? Tocó con La Siniestra y con Melissa. Excelente. También ahí ando. Excelente, sí, pues vino Meli la semana pasada. ¿Y cómo entraste tú, compadre, a la voz? Bueno, pues yo entré porque vi que están audicionando vocalista. Yo tengo ahorita apenas alrededor de año y medio con ellos. Fui, audicioné y pues después de hacerse los difíciles me dieron oportunidad de quedarme. Muy bien, y bueno, 10 años ya, ¿ya tienen algún material grabado? ¿Ya sacaron algún demo o algo por ahí? Sí, hay algunos demos, algunas canciones grabadas. Disco en sí no hemos hecho, pero estamos en puerta, yo creo que este año. Pásame las redes sociales, por favor, de Aqua Snake. Las redes sociales. Las redes sociales. Nada más es arroba los Aqua Snake ahí en el fanpage en Facebook. Arroba los Aqua Snakes con S al final o Snake nada más. Con S al final. Con S, Snakes. Muy bien, oigan, entren a los taquitos. Mira, estos son toda la carne de aquí de Tacos de Julio, es carne de res. No me digas que eres vegano, no, kosher, no, pet friendly. No, para nada. Tenemos aquí los taquitos, aquí están la salsa y los limones si los quieren probar. Estos son de trompo adobado y estos son de bistec. Los dos son carne de res y estos son de bistec, pero otra manera de prepararlos para que los prueben. Deliciosos los tacos de Julio que tenemos aquí.
que tenemos para ustedes, para que les den una probadita. Y bueno, ¿qué sigue para los Aquasnakes, Freddy? ¿Para dónde van o qué? Pues a donde se pueda ahorita, estamos reagrupándonos. Ahorita nuestra bajista, está Chava supliendo a nuestra bajista, porque él nos abandonó hace como un año, pero aquí está. Y andamos en puerta, pues en lo que podamos tocar. Tocando en donde puedas. Pues sí. ¿No tienes ahí algún evento por ahí? Sí, les voy a avisar. Estamos pues planeando algo en la Universidad del Valle de México. Estamos planeando unas cosas ahí, bien pendientes, porque vamos a hacer más eventos, prometido. Ahorita nos arreglamos allá afuera. Ya está, así que muchas gracias. Pues mucha suerte, Aquasnakes. Los invito a que sigan cenando. Yo tengo que presentar la cápsula de Jacinto Desvelado Cine y nos vamos de aquel lado porque Jorge ya me está esperando para prepararnos unas campechanas, que es el platillo más solicitado y... pedido precisamente aquí en los Tacos de Julio. Estamos transmitiendo desde la avenida del Centrito, Río Orinoco, precisamente en el Centrito Valle, como cada jueves de 10 a 11 desde la televisión. Solo como comentario, hoy se estrena el nuevo sencillo de Caifanes, después de 25 años, se llama Heridos. Está muy buena la rola, muy buena. Fan número uno de Caifanes, claro. Bienvenido al club. No he escuchado la canción, pero espero que esté buena. ¿Tú ya la escuchaste? Sí, compadre. Fui a México la semana pasada a escucharla. Digo, de hecho, el miércoles fui de Pisa y Corre. Increíble la rola, increíble. O sea, para mí matices de 70s, 80s, 90s. Valió la pena esperar tanto tiempo. El estribillo es pegajosísimo. Y lo que vamos a hacer es que terminando Desvelados, cortamos transmisión. Y a las meras 12, que es cuando se liberan todas las plataformas, vamos a retomar, vamos a hacer otro Facebook Live para escuchar juntos el tema. Por si se quieren quedar. Encantado. ¿Va? Encantado. Está muy buena la rola y de hecho la van a cantar en el Vive Latino el 16 y el 17. Ah, sí, vi que sí, le van a estrenar en el Vive Latino. Es correcto. Muy bien, compadre. Pues gracias a los Aquasnakes. En un momento más, Skills García. Por lo pronto, vamos a Desvelado Cine con mi compadre Jacinto, que lo acabamos de entrevistar saliendo a ver Capitana Marvel. Nos tiene una reseña y nos vamos con Jorge a preparar campechanas. No le cambies, Desvelados en vivo desde los Tacos de Julio. Gracias. Compadre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacinto Vázquez y ustedes están en Desvelado Cine. Una película muy conmovedora en la que nos traen estos dos actores. Por un lado tenemos a Steve Carell, el cual siempre nos ha acostumbrado a traer muchas películas de comedia, pero pónganle por favor también mucha atención a los dramas. Hay muchas películas que son dignas de destacarse, como por ejemplo esta es una de ellas. Y por el otro lado tenemos una joven promesa, el joven actor que lleva por nombre Timothy Chalamet. Este actor, después de haber estado en este proyecto tan exitoso que fue Call Me By Your Name, ahora nos presenta su personaje Nick Chef, el cual es un joven que le gusta el surf y tiene una vida muy compleja. ¿Y por qué tiene muchas complicaciones en su vida? Pues resulta que se ha metido y se ha involucrado en el mundo de las drogas. No sabe qué hacer porque su familia pues se quiebra. Él vive con su papá, lejos de su mamá. Sus papás están divorciados y ahora pues el personaje de David Chef se ha casado nueva cuenta. Él tiene que adaptarse a esta nueva familia, pero debemos de descubrir si va a salir o no va a poder salir del mundo de las drogas. Algo que nos gustó es que las actuaciones son muy buenas, la historia fue verídica, así es que póngale mucha atención. Y de lo malo es que ninguna de estas actuaciones fue considerada en la pasada entrega de los premios Oscar, siendo que el personaje de Nick, interpretado por Timothy Chalamet, él fue nominado en la categoría de mejor actor de reparto para la pasada entrega de los premios Globo. No sabemos realmente qué sucedió, pero esta cinta sí es digna de que todos ustedes la puedan disfrutar. Para saber más información acerca de esta película y de todas las cintas que están llegando semana a semana, recuerda visitarme en mis redes sociales, @soloencinesmx. Aquí van a poder tener toda la información que ustedes necesitan para elegir bien sus películas y lanzarse a lo seguro cada fin de semana. Acuérdense, estamos presentes en Twitter, en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Esta fue una producción de Arturo Faz. Mi nombre es Jacinto Vázquez y nosotros, por supuesto, que nos vemos en el cine. Continuamos transmitiendo en vivo desde los Tacos de Julio. Estamos precisamente en el Centrito Valle transmitiendo en vivo. Jorge, Chef Estrella, 18 años ya con Julio, ¿verdad? Claro. Nos está precisamente dorando un poquito más la carne, que primero se prepara en el trompo y luego le echas precisamente aquí a la plancha para que se termine de cocer. Sí, claro. Muy bien. ¿Qué vamos a preparar hoy, compadre? Una campechana y volcán. Muy bien. Vamos a ver el modo de preparación precisamente de la campechana, tortilla de harina. Se deja caer uno con el queso, como si no hubiera crisis en el mundo de queso.
Y al volcán también le pones de este, ¿verdad? Que es queso manchego artesanal. Claro. Y luego le ponemos un poquito al volcán. Carne de trompo. Uh-huh. Y la campechana igual, carne de trompo. Lleva al volcán, le ponemos aguacate. Ok. Y más queso. Más queso. Pero ese ya rallado con otro rallador, más delgadito. Más delgadito, más finito. Sí. Muy bien. Y listo. Y a la campechana, ¿para dónde la mandas? Porque le falta el bistec, ¿no? Le falta el bistec y el aguacate. A ver, vamos a ver si vuela. Vamos a ver volar a la campechana. 5, 4, 3, 2. Ahí está. Cae de aquel lado, mi compadre la abre, saca bistec, luego lo corta, milimétrico. Muy bien. Y luego lo pone ahí en la campechana. Recuerda, Tacos de Julio tiene diferentes sucursales para ti. Tenemos una precisamente en Playa del Carmen, que la visites, están increíblemente ricos los tacos. Y tenemos también aquí en la Avenida Orinoco, en el Centrito Valle. Pues preséntalo, compadre, ponlo en el platito de una vez. Y también el volcancito, vamos a ponerlo a un lado en el plato. Me lo ponemos de este lado. Muchas gracias, mi Jorge. Qué chulada de volcán. Qué chulada. Tenemos servicio a domicilio también, el teléfono. 8338-6300. 8338-6300. Si quieres banquetes, si quieres llevar un trompo completo a tu casa, marca 8338-6300. Marca los Tacos de Julio y te llevan un parrillero experto, te llevan bistec, te llevan trompo y tortillas. Tortillas, todo. Salsas, servilletas, platos, todo. Muy bien. ¿Y cuál es el teléfono de aquí, flaca? Si alguien quiere hablar y pedir aquí, yo tampoco me lo sé. Es con Uber Eats. Uber Eats. ¿Y qué es? Rappi. Y Rappi, perfecto. Si quieres taquitos del Julio, por Rappi los puedes pedir y por Uber Eats. Muy bien. Bueno, prepárala. Ya vi que te están diciendo. Sí, señores, vámonos del otro lado del estudio directo. Porque ha llegado el momento de presentar muy buen rap, señoras y señores. Skills García está en la casa. Yeah. Skills García, dale al Bad Boy directamente desde Ali Company. Yeah, esto es Work Hard. Yeah. Yeah. Esto es TR Familia, ¿ok? Oye, Ali Company. Yeah. Ajá. Skills. The little bad boy. Oye, es otro día. Levántate, lucha por tus sueños. Lucha por tus sueños, carnal. Yeah. TR Mafia. Yeah. Oh, de nuevo el sol brilla en el cielo. Es un día más para salir a conquistar mis sueños. Yeah. Pues nada es fácil en esta vida. Hay que llevar pan a la mesa pa' mi familia. Ajá. Por eso salgo a buscarme el peso y el cansancio se acumula en el proceso. Pero en mi mente se hace más grande la meta. Mi corazón grita, vamos cabrón, corre, arrebásalas. Vamos carnal, también lo puedes lograr. Tú tienes las herramientas, solo tienes que intentar. Oh. Habrá caídas las cuales te dolerán, pero al final valdrá la pena y lo disfrutarás. Yeah. Disfrutarás todos tus logros. Sean muchos otros, contra barreras con tus manos, mi hermano, corre y derrúmbalas, que nadie te podrá parar jamás. Regala el tiempo hace dinero, he aprendido a luchar por lo que quiero. Mira el reloj, sus manecillas no se detendrán, si pierdes tiempo, ese tiempo nunca volverá. ¿Qué haces ahí tirado? Levántate. El dinero no se da en los árboles. Corre, lucha por tus sueños. El límite es el cielo, más de nada te caerá. Work, work, work hard, homie. Work, work, trabaja duro, carnal. Work, work, work hard, homie. Work, work, trabaja duro. Todas las personas en este mundo tienen un sueño, ya sea una casa, un carro nuevo, se lucha por ellos. Hay muchos que gastan toda su vida en idioteces, y al paso del tiempo la misma vida te lo cobra con creces. También hay gente que se esmera, gente que con solo un ladrillo te construye una muralla entera.
grande del tamaño de tus sueños. Ponle coraje, agrégale huevos, más una pizca de empeño. Tú eres el lápiz que va escribiendo su propia historia. Habrá mil errores, pero si aprendes, eso te lleva a la gloria. Hay un destino del cual nadie puede escapar. Avanza en el camino y nunca mires atrás. El tiempo hace dinero. He aprendido a luchar por lo que quiero. Mira el reloj, sus manecillas no se detendrán. Si pierdes tiempo, ese tiempo nunca volverá. ¿Qué haces ahí tirado? Levántate. El dinero no se da en los árboles. Corre, lucha por tus sueños. El límite es el cielo, más de nada. La vida te regala tiempo. El tiempo hace dinero. He aprendido a luchar por lo que quiero. Mira el reloj, sus manecillas no se detendrán. Si pierdes tiempo, ese tiempo nunca volverá. ¿Qué haces ahí tirado? Levántate. El dinero no se da en los árboles. Corre, lucha por tus sueños. El límite es el cielo, más de nada te caerá. Yeah, Ali Company en la casa. ¡Excelente! ¡Qué bárbaro, Skills! ¡Qué buena está la letra! Oigan, muchos mensajes, muchos comentarios de la raza. Dice, saludos a Skills y al DJ Chino. También saludos a Gerardo Roca. Skills canta con madre, qué buena letra. Dice Alejandro Sosa, chingón, poca madre. Dice Polly Pocket, que cantan muy bien. Felicidades, Skills. Ahorita voy a platicar más con ellos. Y recuerda, a las 12 de la noche tendremos nuevamente la transmisión de Desvelados para escuchar en exclusiva el nuevo sencillo de Caifanes a las 12:01, Heridos. ¡Más música! Skills está en la casa. ¡Adelante! Yeah. Oye, la siguiente canción se llama Me Quedo, Me Voy, algo de R&B. Espero que les guste. DJ Chino en la casa, Ali Company. Yeah. Yeah. Oh. Ey. Tu mirada me dice lo que tu boca no. Hace tiempo que se siente fría la habitación. La cama es tan grande que por la noche yo ya ni te siento. ¿De qué sirve que hablemos si lo que decimos se lo lleva el viento? Ven, dime qué es lo que puedo hacer. O si quizá fui yo el que fallé. Sigo caminando y sin tu guía me siento perdido. Aunque estemos juntos aquí en mi pecho se siente vacío. Tus labios ya no me llaman como lo hacían ayer. Tu cuerpo ya no se eriza cuando toco tu piel. Habla claro, dime si me quedo o me voy. Ya no hay tiempo, baby, esto no pasa de hoy. ¿De qué sirve que te abrace si no hay amor? ¿De qué sirve que te toque si no hay pasión? Solo dime lo que siente tu corazón. Dime si se terminó y dame una razón. Aunque callas oigo tus lamentos. Un murmullo que sufre en silencio. Mi presencia nota tu desprecio. Y estoy pagando muy alto el precio. ¿Pa' qué seguir juntos si ya no te ves a mi lado, baby? Lo que construimos el tiempo lo ha destrozado, baby. La llama que había se apagó y ahora no queda nada. El frío recorre mi alma y ha quedado congelada. Pienso que lo mejor será decir adiós. Pues ya no quiero yo causarte más dolor. Gracias por todo, pero esto terminó. Mami, yo me voy, la historia acabó. Tu mirada me dice lo que tu boca no. Hace tiempo que se siente fría la habitación. La cama es tan grande que por la noche yo ya ni te siento. ¿De qué sirve que hablemos si lo que decimos se lo lleva el viento? Ven, dime qué es lo que puedo hacer. O si quizá fui yo el que fallé. Sigo caminando y sin tu guía me siento perdido.
Aunque estemos juntos aquí en mi pecho se siente vacío. Tus labios ya no me llaman como lo hacían ayer. Tu cuerpo ya no se eriza cuando toco tu piel. Habla claro, dime si me quedo o me voy. Ya no hay tiempo, baby, esto no pasa de hoy. Yeah, Skills. Qué gusto saludarte, compadre. Igual, un gustazo verte. Igualmente. Preséntame tu DJ, ¿cómo se llama? DJ Chino. ¿Chino? Ah, entonces sí era cierto lo que dijeron ahí en el Face. Dice saludos al DJ Chino, pero pensé que por los chinos, güey. No, bueno, es que antes tenía el pelo chino, pero por la... Ahora las rastas. Dice Jorge Reynold, dice, soy fan desde hace años, bros, no me equivoqué jamás, el dúo de la historia. Chido por la gente que nos apoya. Gracias a todos ellos. Entonces, ¿tienen mucho tiempo tú de DJ y tú de cantante? Así es, ya tenemos, bueno, yo cantando tengo 12 años, yo creo que al igual que mi DJ Chino también tiene unos 12 años dándole ahí, pero también estamos con Cobras, ¿recuerdas que nos topábamos en el aeropuerto y así en los viajes? Así es. Y como quiera seguimos estando con DJ Cobra y mi proyecto individual está con Ali Company, pero seguimos siendo Cobra Squad y echándole ganas. Excelente, Skills. Una rolita más y los espero para la entrevista al Carbón, que me platiques un poco más de tu proyecto de solista, ¿va? Claro que sí. ¿Cómo viene... se llama esta rola? La canción se llama Ella Me Busca, está un poquito corta, pero viene con mucho ritmo, ¿ok? Venga, a ver, algo DJ, algo que puedas escrachar o botoneame algo aquí. ¡Debemos defender nuestra divisa! Ah, no, ese es el sábado, perdón. Yeah. ¡Adelante, Skills está en la casa! Yeah. Oye, eso se llama Ella Me Busca. Company en la casa, Cobra Squad, yeah. Yeah. Oh, yeah. Na 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 na. Oh. Chica que me llama a mi celular y está pendiente de mí casi todo el día. Me dice flaco, dame un tiempo para conversar. Se pone triste pues su cama está vacía. El otro día estando a solas me contó que somos parte de todas sus fantasías. Sin darme cuenta ya de pronto me besó y comenzó a bailar mientras se desvestía. Ella se vuelve loca cuando besó su boca y se estremece cuando lento acarició su piel. Ella es una demente, me mira fijamente, lo juro no sé por qué. Ella es la que me busca, llega por mí a donde sea, a mí nadie la puede parar. Ella es la que me busca, a todas horas me desea, me quema fuego lento y yo solo me dejo querer. Y yo solo me dejo querer. Y yo solo me dejo querer. Y yo solo me dejo querer, querer, querer. Bounce, 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 bounce on me. Bounce, 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 girl, bounce on me. Bounce, 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 bounce on me. Bounce, 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 girl, bounce on me. Yeah, ella me busca, bra. Quiero recordarte que mañana, 8 de marzo, se lleva a cabo la gran final del Clásico Nacional de Parrilleros. Hemos tenido varias eliminatorias. Mañana se lleva a cabo la última eliminatoria y luego, ahora sí, el concurso final. Unos taquitos, por favor, mira, compadrito, para ti, mi DJ Chino. Compadre, una campechana, por favor. Nada más recordarle, raza, inscríbanse. Aquí más abajo viene la liga.
Si tú, a ti te gusta la parrilla y te gusta cocinar, obviamente nosotros como comité organizador te vamos a poner toda la carne, tú la preparas, va a estar mi compadre Rudy jueceando y Saide Lozano del lado de los Rayados va a estar jueceando también. Entonces tú tienes que poner ahí en la ficha de inscripción si le vas a los Tigres, le vas a los Rayados y hay muchos premios para ti. Mañana 8 de marzo estaremos transmitiendo en vivo precisamente de 10 de la noche a 11. ¿Qué? No te oigo. ¿Qué? Entonces, nada más para recordarte que por favor te inscribas al Clásico Nacional de Parrilleros, va a estar bastante bueno el día de mañana. Y bueno, tenemos un montón de saludos, dice Jorge Rolando Ramos Mamalón, el Skills es el mejor, dice Gerardo Roca. Robert dice saludos, el Skills que canta de 10, dice Asael Corona. Jorge, Mimi Romero, talento y orgullo de Regio, el Skills. Pasado de lance, Skills, mi raza, saludos a Arturo Martínez. Tabo Libres y Locos, seguimos, saludos a la familia Segundo, Proyectos Monterrey dice que cantes la de Lento, Skills, saludos a los de parte de los Neanderthals. Claro que sí, los Neanderthals, saludos, también son de casa Lee Company, saludos hermanos, que andamos representando. Yep. Asael González dice que pasado de verdura, que tocas poca madre. Sara Sara Zacapi, Skills number one, que rapeas muy bien. ¿La de Lento la vas a cantar al final? Sí, esa es la que sigue, con la que cerramos. Lento es el nuevo sencillo que vamos a estar sacando el video próximamente. Ya estamos a nada de soltarlo, entonces para que la escuchen y la vayan esperando. Pues el Cobra Squad está en la casa, compadre. Pero tú antes de estar con DJ Cobra ya rapeabas. Sí, ya tenía mis pininos, como quien dice, en el grupo Maleantes, que era un grupo independiente con LS Mike Nigos, que les mandamos un saludo. Empezamos ahí, me toca coincidir con Cobra en un antro, yo cantando y animando, y él como DJ lo presenté y todo. Después me hizo la invitación de, oye, ¿cómo ves si te vas conmigo a los eventos y todo ese rollo? Yo le digo, claro que sí, a darle, y ahí empezamos hace 9 años ya. Hace nueve años ya, y aquí seguimos echándole. Qué bueno, compadre. ¿En estos 10 años siempre ha estado contigo el Chino? Hemos trabajado en muchos antros y Chino se integró al equipo de Cobra Squad hace que 6 años. Bueno, ¿cuánto? 4 años llevo trabajando con Cobra Squad. ¿Y con Skills? Pero, o sea, desde antros llevamos como unos 8 años, 9 años jalando en antros juntos. ¿Y siempre te gustó la DJada o de repente le haces coros a mi compadre? No, puro DJ, no. De hecho, me siento bien nervioso, nunca hablo yo por micrófono. O sea, no lo puedo contratar de animador, entonces. No, de animador no, pero es muy buen DJ, es muy, muy, muy buen DJ. Y allá de su lado izquierdo también está el director de Ali Company, que es Güero Hernández, que él es el que nos está apoyando también con nuestras próximas producciones, que nos da sello y todo ese rollo. Entonces aquí estamos, Ali Company, Cobra Squad. Excelente, mi güero. Qué gusto saludarte, mi güero. Ya vi que voy a salir en tu Insta Story. Sí, ahí vamos a estar en la historia. Mi güero, hay muchos actos raperos y hay muy buen talento regiomontano, pero ¿por qué escogiste a Skills? No, pues la verdad es un talento que ya tiene bastantes años en la escena y trae un talento que le hace. Ya las nuevas producciones que vamos a sacar van a estar viendo lo nuevo que va a ir saliendo y la verdad está bruto. La verdad, él ya tiene tiempo en esto. Pero ahora con lo nuevo que estamos sacando una nueva versión de todo lo que él está manejando y algo que nace muy del interior de él y que va a estar muy bueno, la verdad, para que lo escuchen y lo esperen ahí próximamente. Excelente. ¿Cuándo sale el disco? El disco, estamos ahorita manejando puro sencillo, estamos soltando puro sencillo que viene primero lento, después viene una canción que se llama Mi Niña y después viene Me Quedo o Me Voy, que son las próximas 3 éxitos que vamos a soltar, pero el disco yo creo que lo vamos a manejar un poquito más adelante, porque ahorita siento que la gente está esperando demasiada música. Hay un disco pasado que se llama Dulce Amargo, para que lo chequen ahí en el canal de Skills García, Dulce Amargo, está todo el disco, son 8 canciones, que es un ciclo de vida, ¿no? Cuando primero se llama Work Hard, que luchas por tus sueños, después viene Party and Bullshit, que así es la vida, ¿no? Es fiesta y despapalle, después encuentras a una chava, pero sin amor, le dices que lo que quieras, pero sin amor. Después la chava se aferra a ti, que es ella me busca, después te enamoras, después cortas, después superas y después sales otra vez a luchar por tus sueños. Digo que es un círculo que siento que todos pasamos por eso, ¿no? Alguna vez. De acuerdo, totalmente. Pues muy bien. ¿Y redes sociales dónde? Bueno, no, DJ, ya no te voy a preguntar porque no le gusta hablar. ¿Dónde te podemos encontrar? En Facebook y en Instagram como Skill García y todo lo nuevo, los videos se van a estar subiendo al canal de Ali Company, pero también apoyen la canción nueva que acabamos de sacar DJ Cobra, los Kings del Huepa, en el canal de DJ Cobra que se llama Quiero Más, ahí para que la apoyen y pues aquí andamos echándole.
Excelente. Pues, Skills, te voy a pedir que hagas algo que nunca habías hecho. Ok. Necesito que seas camarógrafo de Desvelados y hagas relevo. Claro que sí. Relevo australiano, le quites la cámara a mi primo porque hoy cumpleaños y le vamos a prender el pastel. Claro que sí, ¿sí? Vamos para allá. Va, 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 dale. Ahí con cuidado. Mi primo está cumpliendo años, él es mucho más grande que yo. Hoy mucho más grande, vale la pena aclarar. No es un efecto el de la cámara movida, no. O sea, en realidad tiene Parkinson. Dale la cámara, Skills. Gracias, mis Skills. Vamos a aprender. Siéntate, primo, muchas felicidades. Desvelados tuyo, desvelados tuyo, desvelados Mauricio. Desvelados tuyo. Muchas felicidades, primo. Muchas gracias, primo. 7 de marzo, cumpleaños, mi primo. Ya sabemos que no soplas. Fue difícil que te dejaran salir de la casa de retiro, pero gracias por venir. Sí, muchas gracias. Batallé bastante para salir de la casa de retiro, pero pues. Ya está bueno, ya. Después de eso, ya. Oye, lo mejor fue que le hablamos temprano en la mañana. Primo, ¿cómo estás? Bien, despierto, está bien dormido, primo. Me hablan a las 6 de la mañana, güey, pues, ¿qué quieren, güey? Vengo llegando a las 5:30, güey, pues, ¿a qué horas quieren que me duerma? Oye, muy bien las tomas del Skills. Vente, Skills, porque te toca a ti darle el pastelazo a mi primo. Levecillo. Leve, sí, dale leve. No, dale leve porque tiene que jalar. Ahí está. Ya no fui yo. Muchas felicidades, güey. Primo. Me lo esperaba. Todos los que cumplen años les damos pastelazo y la otra mitad la tenemos reservada para DJ Chino que hoy cumple años. ¡Venga, DJ Chino! Oye, pero esto sí estaba rico, güey. Sí, ¿verdad? Los de antes no, sí me acuerdo. Bueno, chíspale, por favor, para que se siente por acá. ¿Tú no cumples hoy, Julio? Que no existió del 2010 para acá, no me acuerdo. Por cierto, la única persona que ha tenido los pantalones y confianza en su equipo de Tigres para apostarme ha sido mi compadre Julio Villarreal. El único, todos los demás, no, vamos a empatar y no, que gane el mejor. Pero el único Julio dijo, va, dos chocorroles para que te duele la cartera, dos chocorroles y una joya de ponche. Claro que sí. ¿Tú qué le vas a tirar, Rayados? Yo la verdad soy Rayado, pero no soy tan apasionado, pero sí le voy más al equipo de Rayados. Me gusta más cómo juega. Yo como dato, nunca he sido anti-Tigre, no soy anti-Tigre. Tengo muchos amigos Tigres, incluyendo a Julio, que ahí donde lo ves, pues es su único defecto irle a los Tigres. Mi compadre Fernando Lozano, Blanco Durán. O sea, tengo muchos amigos Tigres. Lo que sí soy antiamericanista. Esos güeyes no los tolero. De plano. Tú mi DJ, Tigre Rayado. Rayado de corazón. Y vegano, ¿por qué no has comido? No, estoy esperando ahorita. Ah, bueno. Vamos a cerrar con la última rola y los dejo para que regresen con la comida, ¿va? Claro que sí, vamos con Lento y pues para que la escuchen es el siguiente sencillo que vamos a estar sacando ahí, Lento, de Lil Bad Boy, Ali Company. ¿Cuándo se van a presentar en algún otro lugar? No tenemos así fecha para presentación, pero sí estamos programando un evento, un unplug, que va a ser toda la casa Ali Company, todos los artistas de Ali Company, cantando las canciones que ya escucharon con pista normal, pero en unplug, con guitarrita, cajoncito y todo ese rollo, algo muy rico. Ahí para que lo vean en la página de Ali Company, lo esperen y estén atentos a la fecha, ¿ok? Excelente, compadre. Muchísima suerte, mis Skills. Los felicito. Hoy, sí, hacemos caravanas. Es más, vamos a hacerlas de una vez, güey. Vamos a hacerlas de una vez. Vente para acá, enfrente de esta, porque los grupos generalmente hacemos caravana de despedida y hoy se nos olvidó. Pierna derecha, cruza la pierna izquierda y todo el mundo grita. Ay, si quieren gritar más fuerte, por favor. Pierna izquierda, cruza la pierna derecha. ¡Caravana número dos! ¡Las dos piernas juntas! ¡Caravana número tres! Y todo el mundo espaldas. Estas se las copiaron los Rolling Stones. Sí, ¡caravana número cuatro! DJ, gracias, Chino. Gracias, Skills. Un honor estar aquí contigo. A ti, gracias, un honor. Adelante, mi Skills. Déjame nada más bien rápido cerrar el programa con los saludos de todo el mundo. No se te olvide, Clásico Nacional de Parrilleros, mañana Parrilleros Tigres contra Parrilleros Rayados, aquí mismo en el Facebook de Desvelados. Más abajo viene la convocatoria y todos los premios. Miller Lite te invita, al igual que Joya, Magni Charters, Weber y, por supuesto, nuestros amigos de Joya. ¿Quién más? Joya, Weber, y Harry Davidson, por supuesto. Entonces, para que te inscribas, si tú eres parrillero, tienes hasta hoy. Bueno, hasta mañana en la mañana para inscribirte, porque mañana en la noche es la última eliminatoria y la gran final, ¿ok? Muchas gracias, felicidades a toda la raza que se conectó con nosotros. Saludos a los Skills,
que ya cante, que ya estás medio cachetón, carnal, está diciendo. Dice Roberto que estás medio cachetón. Besitos para Nicky de parte de Sujei. Saludos a mis Kiss. Duro mi hermano de parte de Vicker. Chingón el Cobra Squad, dice Adrián Von. Team Blackstar, JR, gracias por seguir apoyando el talento regio. A la orden, estoy para servirles. Tony Santiago, saludos al bro Paco Estrada. Marco Mascorro, un abrazo, compadre. Siempre, te agradezco mucho que siempre ves desvelados. Gerardo Roca, que cante la de lento. Con esa va a cerrar. Que qué bueno que hicieron caravanas, dice el Hércules. Gerardo Roca, cante la de lento. Que cante la de lento, que cante la de lento, que cante la de lento, que cante la de lento. Pues bueno, vamos a cantar la de lento. Te agradezco. Cortamos transmisión y a las 12 nos conectamos para presentar en exclusiva Heridos. La nueva producción de Caifanes, 25 años después, y que definitivamente valió la pena la espera. Señoras y señores, Skills García está en la casa. Buenas noches. Y no te duermas, sigue viendo. Yeah. Oye, esto se llama Lento, para que lo esperen próximamente el video. Ajá. Skills, me gusta cómo te ves. De la cabeza a los pies. Báilame lento, lento, lento. Poco a poco quítame el aliento. Es que me está matando tu movimiento. Y no pares, mamita, no pares. Lento, lento, lento. Poco a poco quítame el aliento. Es que me está matando tu movimiento. Y no pares, mamita, no pares. No, 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 no. Mamita, no pares, no, 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 oh. Mamita, no pares, no, 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 no. Mamita, no pares, no, 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 no. Me gusta cómo te ves, con poquita ropa y sin tanto maquillaje. De la cabeza a los pies, tu silueta baila lento al son que te traje. Y cuando no hay testigos, solito zapoca te la pegamos el ombligo. Eres tremendo castigo, se me pega, me seduce y coquetea conmigo. Y cuando no hay testigos, solito zapoca te la pegamos el ombligo. Eres tremendo castigo, en tu infierno me quiero quemar. Baila y ay, ay, no ves que me pones mal. Y ay, ay, mírame cómo me tienes. Ey, responde y dime si vienes. Baila y ay, ay, no ves que me pones mal. Y ay, ay, mírame cómo me tienes. Ey, responde y dime si vienes. Báilame lento, lento, lento. Poco a poco quítame el aliento. Es que me está matando tu movimiento. Y no pares, mamita, no pares. Lento, lento, lento. Poco a poco quítame el aliento. Es que me está matando tu movimiento. Y no pares, mamita, no pares. Y cuando no hay testigos, solito zapoca te la pegamos el ombligo. Eres tremendo castigo, se me pega, me seduce y coquetea conmigo. Y cuando no hay testigos, solito zapoca te la pegamos el ombligo. Eres tremendo castigo, en tu infierno me quiero quemar. Baila y ay, ay, no ves que me pones mal. Y ay, ay, mírame cómo me tienes. Responde y dime si vienes. Baila y ay, ay, no ves que me pones mal. Y ay, ay, mírame cómo me tienes. Responde y dime si vienes. Báilame lento, lento, lento. Poco a poco quítame el aliento. Es que me está matando tu movimiento. Y no pares, mamita, no pares. Lento, lento, lento. Poco a poco quítame el aliento. Es que me está matando tu movimiento. Y no pares, mamita, no pares. No, 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 no. Mamita, no pares. No, 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 no. Mamita, no pares. No, 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 no. Mamita, no pares. No, 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 no pares.
Cali Company, yeah. Gracias.